Buenas noches, hermanos de Manuel. Bueno, es para contarles un testimonio. Lo que pasó fue que yo, digamos, viajé a la costa Caribe una semana. Entonces, esta semana yo viajé. Al momento, pues, yo venía muy bien. Pero ayer lo que pasó fue que nos reunimos con unos familiares que estaban, dieron positivos al virus. Entonces, pues el más chiquito lo que hizo fue acercarse a mí sin tapabocas y pues dijo, me estaba hablando. Entonces, pues, digamos, después de que hablé con él, digamos, empecé como a toser. Empecé a toser raramente, muy raro. Empecé a toser de una forma que cada segundo que pasaba empezaba yo a toser. Entonces, bueno, entonces me acosté y a la mañana siguiente lo que hice fue, digamos, aplicarme el examen. Entonces, pues nada, entonces pues me empecé a tocar la garganta, la tenía roja, no paraba de toser. Entonces decidí llamar al pastor que orara. Al momento que, digamos, oró, yo sentí que dentro, no dentro, sino afuera de mí, empecé como a sudar y entonces la tos empezó a bajar y a bajar y a bajar. Entonces hoy que estábamos ya en la playa, entonces ya no empecé a toser más.